al programa número 94 de La Capital. Como cada semana, te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Séptima edición de Expo Flor en la República de los Niños. Aquí se produce el 90% de la flor de corte de la República Argentina, así que es un evento para nosotros muy importante. Esta es la séptima en forma consecutiva que hacemos. Recorremos la Casa Ecológica. Tenemos actividades como visitas guiadas, donde recorremos el edificio y vemos aspectos constructivos. Tenemos talleres y actividades para el público en general, como el de huerta orgánica o como la salida del ambiente acuático. Una iniciativa artística muy particular en Altos de San Lorenzo. La verdad me gustó muchísimo porque lo hicimos en conjunto, ¿viste? Y realmente tuvimos mucho apoyo en el barrio. La convivencia fue maravillosa. Fue un grupo muy, muy lindo. Una nueva plaza en el barrio UPCN de Villa Elvira. Se tiene la tranquilidad de que los chicos tienen un espacio propio y su identidad misma. Y tenemos la tranquilidad que a la noche, a la tarde, a la madrugada están acá en su plaza. Te contamos cuáles son los lugares de votación en las elecciones del presupuesto participativo 2015. En el presupuesto participativo decidís las obras para tu barrio. Dale, vení, acércate. El 29 y 30 de noviembre te invitamos a participar. Entre todos elegimos las obras para nuestro barrio. Obra hidráulica y de asfalto votada por los vecinos de Citibel. Nosotros partimos del suelo existente, se hace una limpieza del ancho del camino, se escarifica lo existente. Hasta la séptima edición de la tradicional Expo Flor. La República de los Niños se vio colmada de gente que vino a conocer la producción local de flores y plantas y además a disfrutar de diferentes actividades. Puedo escuchar tu voz y declarar que hoy me estás haciendo bien y ya eso es mucho para mí. La idea es que toda la gente que produce flores aquí en la ciudad de La Plata pueda mostrarse. Tienen números realmente increíbles, hay cerca de 20.000 hectáreas que están cultivadas en la ciudad de La Plata, es decir, es un sector que produce mucho empleo, mucha inversión. Aquí se produce el 90% de la flor de corte de la República Argentina, así que es un evento para nosotros muy importante. Esta es la séptima en forma consecutiva que hacemos. Hay espectáculos, hay música, hay cultura, hay artesanía. Se pueden hablar con los productores, se pueden generar capacitación. Así que durante todo el fin de semana largo que vamos a tener, creo que es un paseo realmente lindo para la vista, para poder comprar y fundamentalmente para acompañar a toda la gente que durante todo el año trabaja tanto en la producción del cordón verde productivo de nuestra región, que lo han convertido en uno de los más importantes de la Argentina. Por ejemplo, las variedades de cactus que podemos encontrar, algunas recomendaciones. Ahora se están poniendo de moda muchas especies africanas, más que nada las suculentas están surgiendo muchísimo. Y en lo que es cactus, todo lo exótico, son mexicanos la mayoría y algunas especies autóctonas que están surgiendo y están siendo conocidas. Por ejemplo, acá tenemos una especie que es mexicana, que se llama Astrophytum asterias. Dentro de todo es bastante rara, se cultiva de semilla, florece entre octubre y noviembre, entre 12 y 15 flores anuales tienen. Tenocactus crispatus, mexicano también, florecen en invierno estos, entre agosto, casi llegando a septiembre, y dan flores violetas y blancas, son variegadas también. Las orquídeas siempre sufrieron una atracción hacia la gente, o sea, tienen, no se sabe qué, o sea, diríamos que uno empieza a cultivar orquídeas, se vuelve como medio adicto. ¿Existen diferentes variedades de orquídeas para los que no estamos muy familiarizados con el tema? Existen, se calcula 30.000 especies. Y las condiciones fundamentales para el cultivo de una orquídea son tener aireación, buena iluminación, no sol directo en algunas, en otras sí, humedad ambiente y después media sombra y riego de acuerdo a las condiciones de cada tipo de especie. ¿Qué variedades de plantas tienen? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? Lo que más busca momentáneamente son las aromáticas. Todo lo que sea albahaca, romero, es el fuerte de ahora. Flores tenés lilium, que es lo que está de moda, las yerberas. Todas cosas que sean como para eventos, cosas lindas.
Por ahí no es en cantidad, sino que llevan por unidad y accesible al bolsillo de cada uno. Siempre los precios son los mejores porque la mayoría es directo del cultivador. Hoy lo tenés acá trabajando todos los días. Entonces te va a dar la flor que cultiva él. ¿Qué flores se puede llevar la gente para esta altura del año? Es la mejor época para la rosa. Algún San Vicente, yerbera y astromelia. Estamos en la época que más hay. ¿Primera vez que vienen a la Expo Flor? Todos los años. ¿Y qué les parece la propuesta? Preciosa. Hermoso. Bueno, a nosotros nos gustan las plantas, así que para nosotros es divino, muy lindo. Es una preciosura. Yo soy la loca de las flores, así que me encanta. Hermosa, la verdad que me encantó. Unas plantas maravillosas, una más hermosa que la otra. Hermosa, la verdad que preciosa, muy preciosa. Está precioso, la verdad que está muy lindo, los puestos están bárbaros. Está buenísimo, son re lindas las flores, las plantas, está muy bien acomodado, hay bastante gente. Muy bien presentado. ¿Qué es lo que te llevas hoy? Me enloquece las orquídeas y echeverrias. ¿Y encontró más variedad? ¿Cómo están los precios? Mucha variedad y hay buenos precios. ¿Qué le parece que se desarrollen este tipo de eventos acá en la ciudad de La Plata? Es auspicioso, ¿no? Que haya este tipo de actividades. Es un lujo para La Plata. Si pasaste por 15 y 75, seguramente ya viste el mural del Club Provincia. Te contamos detalles sobre su creación en la siguiente nota. Llegamos hasta Altos de San Lorenzo para conocer este mural, que combina las actividades del Club Provincia, la vida barrial y también el arte. Busco calma en la tormenta, una antorcha en la heladera, una esdrújula sin tilde, un mosquito que no pique. Buscando talleres de artesanías, encontré que PAMI ofrecía, con la Extensión Cultural de Bellas Artes, los talleres que se llaman UPAMI. Elegimos SAICO y así llegué a ese taller. En el segundo cuatrimestre del año pasado, la profesora invitó a que hiciéramos un mural como trabajo de fin de año. Y nos pidió que buscásemos en la ciudad paredes que nos iba a gustar hacer algo. Y una compañera dijo que en su barrio estaba este club y este paredón. Y llevó fotos, otros llevamos de otros lugares y votamos y elegimos a este. La verdad que es muy lindo, es decir, toda la movida de murales que hay en la ciudad. Por un lado, una pared que no se rompe, es una pared que se cuida. Y es hermosear y es decir algo, ¿no? Y en mi barrio me encanta. Porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta acá. Cuando vinimos por primera vez a conocer a las personas que están en el club, conocimos a Eduardo, que es el presidente del club, y le preguntamos a él que nos contara un poco qué quieren lograr con este club en este barrio. Nosotros siempre apostamos a la familia, y las señoras nos trajeron un proyecto y lo miramos y nos pareció bárbaro. Él nos habló de la familia, de que lleguen los chicos, hacer contención de los chicos, hacen deportes adentro, y que la idea era esa siempre. Entonces, cuando nosotros llevamos esa idea al taller, damos palabras como palabras clave. Bueno, a ver, ¿qué nos dijo? Familia, juego, educación, comunidad, solidaridad. Y con todas esas palabras, todos llevamos dibujos. Al principio eran cosas inconexas, sueltas. Y después le dimos toda una forma, nos llevó un tiempo y bueno, llegamos a esto. Dejar grabado un mensaje de lo que significa de alguna manera el club para los vecinos, para la gente que lo conduce y bueno, para los que participamos siempre en este lugar, ¿no? Trabajamos primero mucho tiempo en el taller. Después de unos meses fuimos trayendo las cosas y fuimos armando por paso. Estuvimos de octubre a diciembre con mesas en el patio, trabajábamos todos los días y desde las 8 de la mañana, más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde que llegaban los alumnos del aula y los necesitaban.
Y así sábados, domingos, bueno, y todo el tiempo. Y la verdad me gustó muchísimo porque lo hicimos en conjunto, ¿viste? Y realmente tuvimos mucho apoyo en el barrio. La convivencia fue maravillosa. Fue un grupo muy, muy lindo. Para mí esto es hermoso, ahora que venga mi familia, que lo vea, que vienen los amigos, que no son del barrio inclusive, ¿no? Es una obra de arte lo que han hecho. Han trabajado casi durante un año y es una obra de arte. La gente pasa, se para en auto, le saca fotos. A nosotros nos gusta mucho. Que un barrio, dentro de todo humilde de las afueras, tenga una obra de arte, porque para mí es una obra de arte, ¿no? Jugando una y otra vez, y de vuelta a arrancar, porque así yo te encontré. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital, un recorrido por la Casa Ecológica del Bosque. La Casa Ecológica busca ser un edificio 100% educativo. Le muestra al público cosas de las cuales el público se puede apropiar y puede instalar en su casa. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. En el Bosque Platense existe un modelo de casa ecológica. Te invitamos a visitarla en la siguiente nota. Hasta la Casa Ecológica para conocer algunas particularidades de su construcción y las actividades que se llevan adelante en este espacio. En la Casa Ecológica se abordan distintos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente urbano. En ese sentido, tanto el suelo, el agua, el aire, el sonido, cualquiera de ellos es abordado en este lugar. Entonces tenemos actividades como visitas guiadas, donde recorremos el edificio y vemos aspectos constructivos. Tenemos talleres y actividades para el público en general, como el de huerta orgánica o como la salida del ambiente acuático. Y también tenemos actividades más concretas y más circunscriptas a ciertas épocas del año, como por ejemplo la colonia de vacaciones. Todas estas actividades tienden al cuidado del medio ambiente y sobre todo al cuidado del medio ambiente urbano. En esta parte de la recorrida hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver con la energía. Entonces vemos, por un lado, el molino eólico, que es el que está acá atrás mío, lo relacionamos con los paneles solares, que son los dos sistemas alternativos de alimentación de energía eléctrica de la Casa Ecológica. Por otro lado, también trabajamos con lo que es los combustibles fósiles. La Casa Ecológica no está conectada a la red de gas, sino que tiene un sistema de calefacción solar a partir de todo ese sistema de paneles de vidrio. Y por otro lado, y para terminar con lo que son la energía y los recursos naturales renovables y algunos no renovables, el tema del agua. Tenemos un sistema en este edificio de recolección de agua de lluvia. Con el techo grande de la Casa Ecológica se abastecen esos tanques que alimentan parte del consumo de agua de este edificio. La Casa Ecológica busca ser un edificio 100% educativo. Le muestra al público cosas de las cuales el público se puede apropiar y puede instalar en su casa. En esta parte del recorrido nosotros hacemos hincapié un poco en revalorizar lo que son las ideas por sobre el recurso económico. No hace falta tener un montón de dinero para tener tu casa ecológica, sino que está bueno tener un montón de ideas. En esta parte vemos estas galerías, por ejemplo, que son galerías que no sirven para detener la lluvia, sino que son para parar los rayos del sol y son generadores de sombra que protegen la pared, sobre todo en los meses de verano, para que el calor del sol no recaliente la pared y esa energía del sol pase al interior de la Casa Ecológica y nosotros tengamos que invertir más dinero o más recurso para refrescarla. Entonces, este techo es un parasol en verano y es un sistema que permite que el sol sí toque la pared en los meses de invierno, calentando la pared y transfiriendo parte de esa energía. Por otro lado, las galerías también tienen rejillas. Esas rejillas en la parte inferior del edificio se pueden abrir o cerrar desde la parte de adentro y permitir el ingreso de aire fresco al edificio. Adentro del edificio
Hay en la parte superior ventanas y especies de chimeneas estacionales que lo que hacen es sacar ese aire caliente que va circulando por el interior de la casa ecológica. La casa ecológica se encuentra en el predio del bosque. Estamos en una especie de triángulo entre el Teatro del Lago, la cancha de gimnasia, el observatorio y también el Museo de Ciencias Naturales. Se encuentra abierta todos los días, de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde. Aquellos que se quieran contactar con la casa ecológica pueden hacerlo a través del Facebook de la casa ecológica, a través del Twitter, por correo electrónico y también telefónicamente. La Municipalidad Móvil es una iniciativa que acerca las diferentes oficinas municipales a los barrios. Te contamos dónde está este fin de semana. Acompáñame al barrio UPCN de Villa Elvira para conocer un nuevo punto de encuentro para los vecinos. ¿Sabías que durante el segundo semestre de este año se construyeron 30 nuevas plazas en nuestra ciudad? Acompáñame a conocer una de ellas en el barrio UPCN de Villa Elvira. Estamos en el barrio UPCN, en la parte de fondo. Todo esto que ves, esto era todo cascote. Un baldío grande con pastos muy altos, donde realmente era bastante inseguro. Acá era todo un campo, no había nada. Esto era un terreno con pastizal alto nada más. Con la ayuda de la municipalidad, nos ayudaron a primero a sacar la tierra, después a acomodar y bueno, así fue surgiendo la plaza. Siempre fue un sueño para los chicos hasta que llegamos a esto. Como vecino me llena de orgullo por ellos. Realmente quisieron hacer algo que es para el bien común y la obra habla por sí misma. Empezó con una canchita de fútbol y terminó así como saben ustedes, con una plaza para todo el barrio. Ahora hay de todo, tenemos todo lo que queremos, más que todo tranquilidad, seguridad. Unidos entre todo el barrio para que los chicos jueguen con los juegos que les ha dado la municipalidad y que nos juntemos más en el barrio para estar tranquilos. Yo creo que de a poco va a ir creciendo más y más y más. Y ojalá que se expanda para todos lados, porque es lo que uno quiere. Y te veré mejor cada vez. Lo empezaron a cambiar con pintándolo, manteniéndolo limpio. Había muy pocas luces, también estaban puestas las luces. Acá podés estar de noche, madrugada, estamos siempre, no hay horario, es todo tranqui. Y vienen de otros barrios también acá a la plaza. No se puede hablar de inseguridad porque con la luminaria modificó totalmente ese tema. Se tiene la tranquilidad de que los chicos tienen un espacio propio y su identidad misma. Y tenemos la tranquilidad que a la noche, a la tarde, a la madrugada están acá en su plaza. Creo que esta plaza le dio jerarquía al barrio, es como que lo puso en otro plano. Y estaré con vos cada vez, cada vez. No te muevas de ahí, más adelante en la capital, asfalto y obra hidráulica en Citibel. Es importante destacar que toda la obra es controlada y aprobada por ensayos que hace la Universidad Tecnológica Nacional en un convenio que tiene con el municipio. Te quedaste. Música ligera. Música. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Uh-huh.
El presupuesto participativo es una herramienta que le permite a los vecinos elegir cuáles son las obras que quieren para su barrio. Los proyectos del presupuesto participativo 2015 ya fueron presentados y serán sometidos a votación. El 29 y 30 de noviembre se llevan adelante las elecciones para el presupuesto participativo 2015. ¿Querés saber dónde podés votar los proyectos presentados para tu localidad? Escuchá a los vecinos. Las elecciones son el 29 y 30 de noviembre. Tu participación es importante. Acércate a votar los proyectos para tu barrio. En Abasto tenés que ir a votar a la escuela 38 de 519 y 208. Acércate a la escuela 6. En 496 y 236. También acércate a 216 y 511. En Arana, acércate a la escuela 9 de 7 y 643. También podés votar en Arturo Segui, escuela 32, diagonal 144 y 41. Si sos del casco urbano, también podés acercarte al barrio Los Estú. 38, 116 y 117. Club Alberti, en 27, 37 y 38. Si vivís en la zona de Meridiano Quinto, acércate a 17 y 71. Si sos de Citibel, acércate a votar en la escuela 12 de calle 4 entre 11 y 12. También podés votar en la escuela 117 de 28 entre 12 y 13. Si vivís en El Peligro, votá en la Sociedad de Fomento Río de la Plata. Si vivís en Echeverri, acercate al Centro de Sortijero de 52 y 229. En Gonete podés acercar a votar en la Escuela 36, 495 y 25. También podés votar en la Escuela 81 de calle 11 entre 490 y 491. En Gorina votás en la Asociación Civil La Bollera. En Hernández podés votar en la Escuela 107 de calle 510 y 132 bis. En Los Hornos, acercate al Polideportivo Municipal. En Los Hornos, te podés acercar a votar a 137, 64 y 65. Si vivís en Olmos, acercate a la escuela 119 que queda en 197, 46 y 47. También podés votar en la Biblioteca Club Unidos de Olmos. También podés acercarte a calle 46 y 158. También podés votar en el Club Centinela de Olmos, en la calle 171, 46 y 47. Si vivís en Ringuelet, acércate a la escuela 89 de 520 entre 5 y 5 bis. Si sos de Romero, también te podés acercar a la escuela 13 de 524 y 158. En Romero, acércate a la cooperativa de agua para votar. Si sos de San Carlos, votás en el Centro Comunal 137, 32 y 33. Acércate a la Escuela 41 de 520, 138 y 139. También acércate al Club Juventud de 74, 18 y 19. Si sos de San Lorenzo como yo, acércate al Jardín Municipal número 5, en la calle 23 y 85. Si vivís en Tolosa, podés votar en la Escuela 29, de la avenida 25, entre 526 y 527. Y también a la escuela 31, en calle 3, entre 527 y 528. Si vivís en Villa Elisa, también te podés acercar a la escuela 93, que está en 408, entre Belgrano y 28. Centro Comunal Centenario y 143. Si vivís en Villa Elvira, votás en la escuela técnica número 5. También te podés acercar a la escuela 59, que está en 122, entre 603 y 604. En el presupuesto participativo, decidís las obras para tu barrio. Dale, vení, acércate. El 29 y 30 de noviembre te invitamos a participar. Entre todos elegimos las obras para nuestro barrio. Tu voto es importante, acércate a participar. Ya sabés cuáles son los diferentes lugares de votación. Acércate a participar. Acompáñame a conocer una nueva obra de asfalto e hidráulica en Citibel.
proyecto votado por los vecinos de Citibel, que comprende 27 cuadras de asfalto y obra hidráulica. Vamos a ver cómo avanzan los trabajos en la siguiente nota. Mi nombre es Alejandro Cruzat, soy ingeniero civil, estoy inspeccionando este proyecto que estamos realizando en Citibel 1, pavimentación y mejoramiento hidráulico, con la construcción de 27 cuadras distribuidas en toda esta zona. Esta obra está aprobada por presupuesto participativo, surgió del voto vecinal, en una elección de varias alternativas, este fue el proyecto elegido por ellos. Así que es un proyecto de interés, los vecinos están recibiendo muy bien el pavimento asfáltico y el mejoramiento hidráulico que tiene. Estamos en la calle 480, entre 11 y 12. Recién estamos haciendo los zanjeos, el trabajo preliminar al pavimento. Tiene un zanjeo existente y un mejoramiento que está deficiente, por lo tanto, lo estamos poniendo a nuevo, haciendo las zanjas de mayor tamaño, mayor profundidad, entubamientos nuevos con caños de mayor diámetro, reemplazando a los existentes. De esa manera, la zona va a mejorar mucho el aspecto hidráulico. Nosotros partimos del suelo existente, se hace una limpieza del ancho del camino, de alrededor de 6 a 7 metros, se escarifica lo existente, se remueve todo eso, en conjunto con cal, se prepara un suelo base que va a ser el sector de apoyo a la carpeta asfáltica. Terminado este trabajo, se prepara, se hace un perfilado final, se coloca un riego asfáltico, que es una imprimación que nos permite ligar la carpeta asfáltica con el suelo de base. Y finalmente se coloca una carpeta de 5 centímetros de espesor, que es la capa de rodamiento, que es concreto asfáltico. Así se termina el pavimento. Es importante destacar que toda la obra es controlada y aprobada por ensayos que hace la Universidad Tecnológica Nacional en un convenio que tiene con el municipio. Llegamos al final de nuestro programa. Te espero la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa en nuestra ciudad. ¡Chao!